la casa del Señor en este día de resurrección. Welcome to the house of God on this beautiful Easter Sunday morning. Nos alegra verte esta mañana. We are so happy to see you this morning. Queremos que te prepares de todo corazón para recibir lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de esta celebración. We want you to prepare your entire heart as the Holy Spirit begins to move throughout this celebration. Será un tiempo poderoso en la presencia del Rey que vive. It's going to be a powerful time in the presence of the King that is alive. Les amamos y una vez más, gracias por estar con nosotros. We love you and once again, thank you for being with us. Nuestro deseo es que salgas motivado, animado y empoderado a través del Espíritu Santo. Our desire is that you come out of here motivated, encouraged, and empowered through the Holy Spirit. De nuevo, bienvenido. Once again, welcome.
Cristo esta Give mañana. A round of applause to our Lord and Savior, Vamos a dar ruido Christ. Esta mañana. Make some noise this morning. Jesús vivo está. Jesus is alive. Jesús vivo está. Jesus is alive. Queremos darle la bienvenida. Welcome a esta gran celebración. To this great celebration. Quizás están preguntando por qué estoy tan sonriente esta mañana. Maybe you're asking why are their smiles so big this morning. Jesús ha resucitado. Jesus has risen. Yo le voy a gritar más fuerte a él que cualquier equipo. I'm gonna shout greater to him than whatever other team. Porque él es el vencedor de vencedores. Because he is the victor of victors. Y conquistador de conquistadores. He's the one who's conquered. De parte de su servidor, Dr. Elias Garza Jr., mi esposa, la pastora Ruby Garza. On behalf of Dr. Elias and his wife, Ruby Garza. Y los pastores principales, Elias y Candy Garza. And our senior pastors, Elias and Candy Garza. Les queremos dar una cordial bienvenida. We want to give you a cordial welcome. Esta mañana. This morning. Y por supuesto, anoche también en un concierto que tuvimos aquí. And last night we had an amazing concert. Tenemos el privilegio de tener con nosotros desde Chihuahua, México, Omar Rodríguez. We have the privilege of having with us from Chihuahua, Mexico, Omar Gracias Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Quiero que me haga un favor más. I want you to do me a favor. Levanta el mejor aplauso y grito para Jesús esta mañana. Lift up the greatest shout to Jesus Christ. God bless you. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. El camino de Dios prepara hoy.
sus siete sellos y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo. The cross.
Today to worship God also with your finances. Esta mañana estamos aquí para animarle que usted también bendiga a Dios, adore a Dios con sus finanzas. Entramos al tiempo de generosidad. We come into the time of generosity. This is where we consecrate a 10%. The word of God says 10% of what is in your hands belongs to the Lord. La Biblia dice que 10% de lo que usted tiene en su mano le pertenece al Señor. Esta mañana lo consagramos. ¿Sabe cómo lo consagramos? Separándolo y trayéndolo para Dios. This morning we consecrate that 10%. How do we do that? By giving it back to God. He allows us to keep 90%, but 10% is sacred, belongs to Him. 90% es de nosotros, pero 10% le pertenece al Señor. Y cada vez que usted le da al Señor, estamos probando que va a abrir las ventanas de los cielos a nuestro favor. Y Dios es un Dios de abundancia y de bendición. Every time we give to God what belongs to God, He will open the windows of heaven. I encourage you to believe Him and His word. Believe God is His word. Ya animo para que usted se apegue a la palabra del Señor. No crea mi palabra. Mi palabra no pesa nada. Pero si usted le cree a Dios, todas las cosas son posibles. If you believe God, all things are possible. We've said about an offering as well. Let it be an offering that will worship our God in heaven. If you're going to give an offering this morning, si usted va a traer una ofrenda esta mañana, que sea una ofrenda que bendiga a Dios. Mire, vamos a hacer las indicaciones rápido. Aquí hay unos canastas enfrente, pero sé que estamos ahorita sobre capacidad, right? There's some baskets up here, but I know we're in capacity right now. It'll be very hard for some of you to come up here. If you can, we're going to ask you to come up. Si usted puede pasar, pase por favor aquí enfrente. Y si no puede pasar, a la salida, en las esquinas, aquí en esta esquina también, aquí en la esquina de afuera en el atrio, los sugieres. Los saludadores le van a decir dónde están estos buzones de generosidad para que usted deje también en la salida su ofrenda, su diezmo.
if you can't make it up here right now, this corner right here, another corner back here, and in the foyer, there's black generosity boxes that you can also drop your offerings and your tithes there. The Connect Center, which is directly just outside of these doors, they can help you with your contribution electronically as well. Si usted trae su tarjeta de débito o de crédito, el Connect Center que está aquí en la salida del en el atrio ahí también le puede dar con su tarjeta de débito o de crédito. Esta mañana mantenga su punto de contacto, lo consagramos al Señor. Hold in your hand your point of contact. We'll consecrate it to the Lord this morning. Señor del cielo, te damos gracias porque tú has provisto una manera de poder financiar tu reino, Señor, en esta tierra. El trabajo que tú ordenas lo hacemos porque tú lo ordenas. Y en esta mañana, Señor, tú has traído un pueblo que es fiel y que es dadivoso, que se parece a ti porque somos generosos en esa forma también como tú eres generoso con nosotros. Esta mañana todo diezmo y toda ofrenda lo consagramos para ti, Señor, y lo que llega al alfolí es para hacer tu trabajo, tu voluntad y alcanzar las almas y pagar todas las deudas y todo lo que conlleva también el ministerio. Gracias por el corazón generoso. Tu palabra dice que tú prometes bendecir a aquel que es generoso también como tú has sido con nosotros. Esta mañana todo diezmo y toda ofrenda lo consagramos para ti, Rey de Gloria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Usted puede pasar aquí enfrente. Mientras que usted pasa, si me prende la luz estantito en el auditorio, porque quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien o lugar donde usted está ahí? Can you turn on the lights, please? Thank you. Quiero que usted vea por ahí a ver si hay asiento, un asiento, dos asientos disponibles. Para que usted pueda. Can you turn on the lights, please? Thank you. ¿Habrá aquí un asiento o dos vacío en este lugar? ¿Está todo lleno aquí? Ahí está uno. Ok. Para los que están de pie, ahí está un asiento. Aquí. Adriana, can you keep your hand up so. Ya la vieron ahí. Ok, para que tomen ese asiento. Is there an empty seat here? De esta parte hay asiento vacío. Aquí en el medio hay dos. A ver, mija, levanta tu mano para ahí para que te vean los siguientes. Ahí está uno. Aquí están dos, mija, right there. Para si acaso alguien quiere pasar ahí. Aquí de este lado, aquí hay dos. Dos. Allá también hay dos. Dos, uno. Acá de este lado, dos. Acá de este lado. Ok. Ya acomodamos a todos. Yo creo que sí. Gracias. Ahí arriba también, yo creo, hay unos poquitos de asientos todavía ahí en el medio arriba. Si siga llegando gente, los sugieres, por favor, los puede pasar ahí arriba en el medio, hay todavía asientos ahí. Ok, entonces dejamos el lugar a quien corresponde. Gracias. Déjeme orar por su ofrenda y sus diezmos y lo consagramos al Señor. Gracias, Señor, porque nos da este privilegio de bendecir tu causa, de traer nuestros diezmos y ofrendas para ti. Te pedimos que tú bendigas al corazón que es generoso, que sabe traer sus diezmos y ofrendas para honrarte a ti, para financiar sus propósitos en esta tierra. Esta mañana lo dedicamos todo para ti en esta mañana. En nombre de Jesús oramos. La iglesia dice amén y dejamos el programa para lo que sigue. Ahí donde estás, iglesia, levanta tus manos al cielo. Estamos delante de Él. Eso es. Cantamos por lo que Él hace. Me quiero acercar, a tu lado estar. El cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar. Al mundo amar y los oscuro ya. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo,
tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de Gran Soy, Gran Soy, Gran Soy. Levantamos hoy tu nombre, Gran Soy, Gran Soy, Gran Soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el Gran Soy, al que es digno, incomparable, poderoso, Gran Soy, Gran Soy. Confesamos tu nombre, Gran Soy, Gran Soy. Vamos, iglesia, con autoridad. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya. Phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's a sinner's savior. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He is the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He rewards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. That's my King. He's indescribable. His life is matchless. His goodness is limitless.
His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. You can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Hey! Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't hold him. That's my team. That's my team. We see the story of Jesus going to the cross and everything seems to kind of be hand in hand. And then there's this one character that seems to interrupt the narrative. His name's Barabbas. We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel. And why he's even mentioned, sometimes I'm not so sure. It's like, what? This is about Jesus going to the cross. So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage, who now presents Jesus, Son of the Living God, versus Barabbas, the thug and rebel. He says, all right, who do you want? This is blasphemy. This has gone too far. There's no comparison. This is a rightful prisoner, a man who should be on death row. He's a rebel against Rome. He leads a rebellion. He murders people. He's a bad man. He's a thug and he's a crook. He deserves the chains and he deserves the crucifixion. Jesus, what has he done but heal, restore, deliver, set free? Open blind eyes, open deaf ears, heal the lame and the leper. What has Jesus done? Who do you want? We want Barabbas. Yeah, give us Barabbas. People say, give us Barabbas. The Roman soldiers come up and they put the key in and they unlock Barabbas from his chains and shackles. And he walks down the platform, welcomed by all of his thug friends. Yeah, the people love me. Yeah, that's right. I don't even know who this Jesus guy is, but all I know is my people love me. There seems to be no conscience in Barabbas. There's no record of him turning to Jesus and saying, I owe you everything now, for you have set me free. No, I don't see any of that in Barabbas. God knew that. Jesus stood there, silent, for he knew the will of the Father. He said, it's fine, Father. Let him have Barabbas. For Jesus knew that the Father would have to treat Jesus like Barabbas so he could treat Barabbas like Jesus. Barabbas thought it was the people that set him free. No, 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 no. It was the love of the Heavenly Father. Audacity of believers to think
I got saved by grace, but now that I'm in this deep, dark place of bondage, I'm going to work hard to get myself out. What? That's the opposite of the gospel. Are you bound? Are you held under the power of this temptation, this sin, the sexual urges? Do you feel like it's controlling you? What are you going to do? I'm going to shake myself free. Stop it! No, you won't! You're no match for the powers of hell and the urges of sin and sexual temptation. You will not overcome it, and you will never overcome it. You'll just be another statistic. There's no answer within yourself. Your own merit, your own goodness, your own discipline, your own devotion will not save your marriage and will not save your kids. There's only one, and he's the one that took your place. He's the one that stood silently on the platform with Pilate and said, yes, let him have Barabbas. Take me. How many times have I stood on that platform with Pilate and Jesus, and I'm the Barabbas, and they start to take my chains off, and I say, no, no, I deserve this. I deserve the guilt. I deserve the shame. I deserve the consequence. I deserve it. Jesus seems to look at me, say, no, son, let me have it. Let me have your sin. Let me have your pain. No, God, I did it to myself. I deserve it. My marriage won't make it. This is what I deserve. I deserve divorce. I deserve poverty. I deserve sickness. I deserve it all. No! God, I'm so ashamed. Give me your shame. But God, what if I do it again? I'll still be here. Oh, God, I don't want to hurt you. I love you. I don't want to do this anymore. Give me your sin, son. This is all we got. It's all I got. It's all you got. We can play games. We can play church games. We can pretend like some people are better than others and that's why they're blessed. Or we can all come to the honest conclusion that it's God. And it's God alone. The greatest challenge is not your discipline, your devotion, your focus. Your greatest challenge is believing the gospel. Could it be that there's a God with a love so scandalous, so wide, so deep, so vast, so high, so expansive, so welcoming, so inclusive? Let me have your sin, son. Okay. And I give him my sin. I stand in this empty space of forgiveness and acceptance while Jesus walks off to the cross that I deserve. I see him walking to the post to be whipped. As I stand a free man, all the attention is turned now. And I feel the love of God saying, go, son, live your life. I'll pay the price. Where did we get off thinking that we were going to set ourselves free? It's still Jesus. It'll always be Jesus. It'll never stop being the power of Jesus. If his blood is sufficient for your salvation, his blood is sufficient to sustain you through every challenge and every sin and every temptation. Jesus is enough.
Welcome, everyone. Today we're going back in time to see one of Jesus' most miraculous events. A huge crowd followed Jesus because they saw his miracles. It was getting late and everyone was hungry. Jesus, it's getting late and there's nothing to eat. Should we send them away to buy food? No, let's give them something to eat. What do we have here? There's a boy here with 5 loaves and 2 fish, but what is that among so many? Here, Jesus, you can have my food. Thank you, Father, for this food. And something incredible happened. Everyone ate until they were full. And there were even leftovers, 12 baskets full. Wow, I'm so full. What a miracle. How did that happen? Can you believe that? How is that possible? What a miracle. That's awesome. Did you see all the food? Yes. Me too. And to think it all came from just 5 loaves and 2 fish. As Jesus multiplied the loaves and fish, he has risen, overcoming death itself. This miracle wasn't just about feeding the hungry. It was a sign, so all may know that with faith in Jesus, we find hope, renewal, and everlasting life. Pedro, ¿eres tú, Pedro? Sí, yo soy Pedro. ¿Quién me busca? Yo soy Barabás. Sé que a lo mejor no quisieras hablar conmigo, pero por favor, dame un momento para explicar. ¿Tú eres Barabás, el quien Jesús tomó su lugar? ¿El mismo Barabás quien la gente gritaba para que lo liberen? Sí, yo soy. Dime, ¿a qué vienes? Necesito saber quién es ese Jesús que tomó mi lugar. ¿Por qué me salvó? Se dice que era el Mesías. Otros le dicen que era el profeta. Otros dicen que era un hombre nada más. Por favor, me dicen que eras cerca de él. ¿Quién era Jesús? Jesús. Oh, mi Jesús. Él era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. No, no puede ser. Pero, ¿por qué tomó mi lugar? Entiendo perfectamente. Yo también me preguntaba algo similar. ¿Tú? ¿Pero no eras tú su amigo? Sí, pero nunca entendí por qué Jesús me eligió a mí, un hombre errático, impulsivo y sin preparación para ser su amigo.
Lo conocí a través de mi hermano, Andrés. Él estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Vamos, Simón. Date prisa, mi hermano. Tienes que encontrarte con él. Andrés, tengo que llegar a casa. Tú sabes que mamá está enferma. Vamos, hermano. Lo puedo ver. Él nos está esperando. Ah, está bien. Su presencia era como luz, calor, amor y bondad. Inmediatamente supe que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Pedro. Pedro significa roca, algo sólido, confiable, difícil de romper. Yo no era nada de eso. De hecho, en cierto modo me sentía más frágil que nunca. Pero me traía hacia él. Él nos conocía a todos nosotros y todos estábamos quebrados de alguna manera. Pero a pesar de todos nuestros defectos, nos convertimos en sus amigos más cercanos. Él nos enseñó que la humildad y una confianza puesta en Dios, similar a los caminos de los niños, es el comportamiento de su reino. La salvación que trae Jesús no es política, es espiritual y es para nosotros. Jesús desafió a los fariseos y sacó a la luz su hipocresía y arrogancia. Creo que los fariseos lo consideraban una amenaza para su sistema religioso y sus tradiciones, aunque había algunos fariseos que buscaban genuinamente la verdad. ¿Qué haremos? Mira, todos los milagros que este hombre está haciendo. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y entonces los romanos nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¡Qué tontos sois! ¿No te das cuenta que es mejor que un hombre muera por el pueblo a que la nación sea destruida? ¿Muera? ¿Estás hablando de ejecutarlo? Sí, Nicodemo, es necesario. La vida de un campesino por el futuro de la nación de Dios. ¿Condena nuestra ley a alguien sin antes escucharlo para saber lo que está haciendo? Tú también eres de Galilea. Fíjate bien y verás que de Galilea no sale un profeta. Estábamos llegando a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y mucha gente escuchó que Jesús estaba allí. Así que tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro. Escucha lo que el profeta Zacarías ha descrito. Alégrate mucho, pueblo mío. Grita de alegría. Mira, tu rey viene. Él es justo, el vencedor. Sin embargo, él es humilde, cabalgando sobre un pollino de asna. Que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro de la tumba, continuó corriendo la voz. Esto enfureció aún más a los fariseos. Jesús se enojó cuando encontró gente vendiendo animales para sacrificios y otros intercambiando dinero en el templo sagrado. Juntó cuerdas y comenzó a expulsarlos a todos de los atrios del templo. Esparció las monedas de los cambistas y golpeó sus mesas. ¡Saca estos de aquí! Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Mi templo será una casa de oración. Ahora hay lugar para los enfermos y los ciegos. Tanto en qué pensar. Tengo que saber algo. ¿Por qué arrestaron a Jesús?
Escuché rumores, pero quiero saber cómo sucedió. Escuché que hubo un traidor, uno de los suyos. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Qué le pasó? Tengo que saber. ¿Por qué es eso tan importante para ti? Si todo lo que dices es verdad y Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué dejó Dios que Jesús tomara mi lugar? Muy bien. Pero si crees que lo que digo es verdad, ¿entonces qué? ¿Invitarás a Jesús a ser tu Señor? No sé. Por favor, continúa con la historia. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley habían estado tramando maneras de deshacerse de Jesús. La noche de la fiesta, Jesús nos convocó a un aposento alto, un lugar privado en una posada. A petición de Jesús, Juan y yo habíamos puesto la mesa para 13. Mientras que esperábamos que llegaran los demás, recuerdo haber pensado en todo lo que había experimentado al caminar con Jesús. Y nos sentamos, hablamos, nos reímos, disfrutando completamente nuestro tiempo juntos. Entonces Jesús entró y la habitación quedó en silencio. Todavía era un faro de luz, pero una sombra que no podíamos explicar cayó sobre todos nosotros. He deseado fervientemente comer esta cena pascual con ustedes antes de sufrir, porque os digo que no volveré a comerlo hasta que encuentre su cumplimiento en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó el pan y dio gracias. Les estoy dando un nuevo pacto para que lo sigan. Tomad este pan y repartidlo entre vosotros. Este pan es mi cuerpo, dado por vosotros. Comedlo en memoria de mí. Esta copa representa el nuevo pacto que es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados. Tómalo y bebe. Y cada vez que lo hagas, acuérdate de mí. La Pascua fue un evento especialmente sagrado para nosotros. Conmemoraba el tiempo en que Dios nos salvó de la plaga de la muerte física y nos sacó de la esclavitud en Egipto. Jesús tomó los símbolos asociados con la Pascua y les empezó a dar un nuevo significado. Pero no nos esperábamos que la promesa de Dios lo llevaría a la muerte. El que traicionó a Jesús nunca creyó realmente en él. Era un ladrón y creo que Judas decidió ganar lo que pudo traicionándolo. Esa noche abrió su corazón a Satanás y Satanás entró. Esta misma noche, uno de ustedes me va a traicionar. Pregunta a la cual se refiere. Señor, ¿quién es? ¿Quién te traicionará? Es el que moja su pan en la copa conmigo al lado. Date prisa y haz lo que vas a hacer. ¿Por qué no lo detuviste? No estábamos seguros de que fuera él. Judas se encargaba del dinero. Algunos pensábamos que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Pero mientras todos estábamos sentados allí mirándonos, pude ver que todos nos preguntábamos, ¿podría ser yo? ¿Y qué hay de ti, Simón Pedro? ¿Te preguntaste a ti mismo también? Jesús me llamó la roca. Caminé sobre el agua y me hundí cuando perdí la fe. No podía admitirlo, pero era igual de vulnerable. Él me dijo que Satanás deseaba probarme y empujarme, que Satanás quería separarnos a todos de él, como un segador separa el trigo y la paja. Me dijo que él estaba orando por mí, para que mi fe no me falle. Le dije que daría mi vida por él. Pero él me dijo que antes de que el gallo cantara ese día, que lo negaría 3 veces. Entonces, ¿qué pasó después? ¿A dónde fue Judas? Judas fue a los fariseos y por 30 piezas de plata traicionó a Jesús. No teníamos idea de lo que estaba planeando. Esa noche después de la cena, Jesús nos llevó a su lugar favorito para orar, en el huerto de Getsemaní. Íbamos allí a menudo,
pero esta noche fue diferente. Esta noche, mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte. Quédense aquí conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, Santiago, Juan, vengan. Nunca habíamos visto a Jesús tan profundamente preocupado. Su sufrimiento no fue solo físico. También era completamente hombre y necesitaba que vigiláramos y oráramos. Pero nuestros ojos estaban pesados y le fallamos a nuestro Señor. Dios no puede ayudarte ahora. Es demasiado tarde. ¿Crees que un hombre puede llevar toda la carga del pecado? Os digo que nadie puede llevar esta carga. Es demasiado pesado. Salvar sus almas es demasiado costoso. Vas a morir de la muerte definitiva, Jesús. Padre, no puedo soportar separarme de ti. Protégeme. Oh, Señor, confío en ti mi refugio. Padre, tú puedes hacer todas las cosas. ¿Quién es tu padre ahora, Jesús? Si es posible, que pase de mí esta copa de la ira divina contra el pecado. Vas a morir de la muerte más extrema, Jesús. Hágase tu voluntad, no la mía. Rinde, no puedes ganar. Padre, hágase tu voluntad. Santiago, Juan, despierta. El traidor está aquí. Pedro, baja tu arma. Recuerda lo que te enseñé. El que viva a espada morirá. ¿No sabes que puedo pedir ayuda a mi padre y él la enviará? Pedro, esto debe suceder. ¿A quién buscas? Jesús de Nazaret. Yo soy él. Esa noche se ha reproducido una y otra vez en mi mente. Me trae recuerdos. Al punto más bajo de mi vida, yo también negué a mi Señor. ¿Tú, Pedro, negaste a tu Jesús? Sí, 3 veces. ¿Y no fuiste expulsado y castigado? Debería haberlo sido. El hombre puede ser débil. Nuestro corazón, nuestra mente. Ves al adversario, el diablo. Ronda como un león, buscando a quien devorar. Si hubiera estado alerta, fuerte en la oración, no habría caído como lo hice. ¿Qué pasó después? Arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Esperábamos una pelea, pero él fue de buena gana. Era como si se estuviera entregando. Barrabás. Es la voluntad de Dios. Crucifica a Jesús y libera a Barrabás. ¡Sí! ¡Silencio! ¡Sí! He interrogado a este hombre y no lo encuentro culpable de ningún crimen digno de muerte. Y Herodes tampoco podría hacerlo. Durante vuestra Pascua es tradición perdonar a un prisionero. ¿Cuál eligen? ¿Barrabás el homicida o Jesús llamado Rey de los Judíos? Seguramente no querrán que suelte a un ladrón y asesino en lugar de este hombre inocente. ¡Queremos! ¡Queremos! ¿Qué
quiere que haga con Jesús. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Como quiera. Pero que su sangre sea sobre vuestras manos. No me hago responsable de la muerte de este hombre. Liberen a Barrabás y lleven al prisionero al puesto. ¡Ese hombre! ¡Estaba con Jesús! Oye, tú eres uno de sus discípulos. No sé de qué están hablando. Sí, lo ha visto con Jesús. Eres uno de sus discípulos. Oye, ¿eres un discípulo? Te he visto con Jesús. No, yo no conozco a este hombre. Lo he visto con Jesús. Tú eres uno de ellos. Tu acento te traiciona. No. Ya les dije, no conozco a este hombre. Abandoné y te negué tres veces. Señor, no permites que esto termine de esta manera. Ayúdame a encontrar una manera de hacer esto bien. Lo siento, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Era el Hijo de Dios. Bájenlo. Bájenlo ahora. Thank you.
entiendo. ¿Por qué murió? ¿Por qué no usó su poder? Llamó a los ángeles, hizo algo para evitar el horror de la crucifixión. Tienes que entender que Jesús tuvo que ir a la cruz. Era el plan de Dios todo el tiempo, desde el principio, cuando el hombre pecó en el jardín. La gente trató de seguir la ley, pero siempre se quedó corta. Llevarían un cordero macho sin mancha al templo y su sangre cubriría sus pecados. La paga del pecado es la muerte, y Dios sabía que este sistema de sacrificio nunca podría realmente limpiar su pecado. Dios necesitaría proporcionar un sustituto, un salvador, su hijo, el hombre perfecto, sin mancha, que nunca pecaría, para dar su vida en nuestro lugar, para que pudiéramos ser libres. Entonces, cuando murió, se sacrificó por mí y por mis pecados. Así es, mi amigo, por todos nuestros pecados. Mientras la piedra rodaba y se cerraba y la tumba sellada, pensamos que estaba terminado. Nos escondimos en reclusión, nuestra esperanza disminuida. No se suponía que terminaría de esta manera. Esperábamos una coronación, no una crucifixión. Pensamos que Él recibiría una corona de oro, no una corona de espinas. En lugar de caminar hacia un trono glorioso, cargó una cruz vergonzosa. No podía aceptar esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado con Jesús en la tumba? Hoy es el tercer día. Por cierto, voy rumbo allí. ¿Puedo ir contigo? Claro, vamos. Jesús, no merezco esta dicha de estar cerca de ti. Jesús, perdóname, te fallé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Será.
Why don't you stand to your feet? Y levanta tus manos al cielo. And lift your hands y to heaven. Y declara con nosotros. And declare with us. Jesús vivo está. Jesus is alive. Y porque él vive. And because he lives. Nosotros también vivimos. We also live. Así con tus manos alzadas, gracias, Señor. Just like that with your hands. Por la gran victoria que nos diste. For the great victory you gave us. A través de tu resurrección. Through your resurrection. La muerte está vencida. Death is defeated. Y nosotros los creyentes. And us believers. Somos más que vencedores. Are more than conquerors. Yo quiero que alguien me ayude a gritar un fuerte gloria a Dios en este lugar. I want someone to help me shout a loud glory. Grítalo to God. Fuerte. Shout it louder. Lucas 24:1 al 5 dice así. Luke 24 verses 1 through 5 says like this. I'm going to be very quick this morning. Seré rápido esta mañana. Luke 24 verses 1 through 5. Lucas 24 del 1 al 5. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. They found the stone rolled away from the tomb. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Verse 4, while they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. Versículo 4, mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead?" Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, "¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo?" "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen." ¿Por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Él ha resucitado. ¿Tú lo puedes decir conmigo? Can you say it with me? He has risen. Él ha resucitado. Tell the person next to you, he has risen. Dile a la persona a tu lado, él ha resucitado. Tell the person behind you, he has risen. Dile a la persona detrás de ti, él ha resucitado. You can take your seat quickly. Puedes tomar tu lugar rápidamente. They yelled, "If you are the Son of God, free yourself." Gritaron, "Si eres el Hijo de Dios, libérate." Jesus, the Son of God, was nailed to a cross. Jesús, el Hijo de Dios, clavado en una cruz. His breathing became more and more laborious by the second that Friday afternoon. Su respirar era más y más laborioso mientras pasaban los segundos ese viernes por la noche. His body torn and crushed, exposed at the top of Calvary's hill. Su cuerpo roto e inmolido sobre ese monte del Calvario. At an instant, the sun stopped shining. En un instante el sol dejó de brillar. And suddenly a worn out cry was heard, "It is finished." Y de repente se oyó un clamor cansado, "Consumado es." And the earth stood still. Y la tierra estuvo quieta. Darkness covered the hill on Calvary. Las tinieblas cubrieron el monte en Calvario. The veil tore in two. El velo se rompió en dos. The rocks split and the tombs broke open. Las piedras se partieron y la tierra se sacudió. The crowd looked in awe. La multitud veía en temor. The disciples scattered. Los discípulos se dispersaron. The soldiers gazed in astonishment. Los soldados veían atónitos. Jesus' last breath echoed through the universe. El último suspiro de Jesús se escuchó a través del universo. And creation was on its knees. Y la creación estaba de rodillas. The Lamb of God exposed and slain in front for all to see. El cordero de Dios expuesto e inmolado enfrente para que todos vieran. The weight of your sin and my sin and of the world upon his shoulders. El peso de tu pecado, mi pecado y el pecado del mundo sobre sus hombros. God's one and only Son, now alone, as the Father turned and looked away. El Hijo unigénito de Dios, ahora solo, mientras el Padre volteaba al otro lado. I can imagine the Pharisees finally taking a sigh of relief. Puedo imaginarme los fariseos por fin respirando con alivio. The rabbi was dead. El rabí está muerto. And now they can continue their business. Y ahora pueden continuar con sus negocios. The demons shrieked in celebration. Los demonios gritando en celebración. Satan grinned and breathed out a sigh of relief. Satanás sonreía y respiraba con alivio. What had begun in the Garden of Eden now had culminated with the Son of God dead hanging on a tree.
Lo que comenzó en el jardín del Edén, ahora consumado era mientras el Hijo de Dios estaba muerto. The multitude of onlookers gasped as tears fell from their eyes. La multitud veía mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Their Messiah, their Redeemer, their Deliverer. Su Mesías, su Liberador, su Redentor. Was now hanging breathless and lifeless. Ahora estaba colgado sin aliento, sin vida. And his glory and divine power. Y su gloria y poder divino fuera. Their hopes and their dreams now completely shattered. Sus esperanzas y sueños completamente rotos. The freedom that they had dreamed about could be no more. La libertad en la cual soñaban ya no era más. Life as usual continued the next day. La vida continuó como normal el próximo día. People still shaken by yesterday's events cautiously looked out the doors as Roman soldiers made their presence felt. La gente aún sacudida por lo que pasó el día previo miraba fuera de las puertas mientras cruzaban los soldados romanos. As if to bring a sense of safety and tranquility after the chaos of the previous day. Como si traían un sentido de seguridad y tranquilidad después de lo que pasó el día previo. The disciples huddled together. Los discípulos se juntaron. In secret. En secreto. Behind a locked door. Detrás de una puerta con llave cerrada. Speaking quietly to one another in obvious disarray. Hablando calladamente el uno al otro en confusión. Another day came and another day went. Otro día vino, otro día se fue. Still. Aún. Quiet. Callado. And anxious. Y ansioso. And early the next day, y temprano el próximo día, the first day of the week, el primer día de la semana, while it was still dark, mientras aún estaba oscuro, something extraordinary began to happen. Algo extraordinario comenzó a suceder. There where Jesus should have laid, allí donde Jesús debería de estar, strips of linen were draped without a body to embrace. Habían tiras de lino cubiertas sin un cuerpo que abrazar. The stone had been rolled away. La piedra había sido quitada. The soldiers guarding the tomb were shaken to their core. Los soldados guardando la tumba estaban sacudidos. And suddenly two angels appear. Y de repente aparecen dos ángeles. And assuredly communicate to the women that early morning. Y comunican seguramente con las mujeres allí temprano esa mañana. Why are you looking for the living among the dead? Porque buscan entre los muertos a alguien que está vivo. He is not here. Él no está aquí. He has risen. Él ha resucitado. At once the disciples come running. Inmediatamente los discípulos vienen corriendo. Where did he go? ¿A dónde se fue? Who stole his body? ¿Quién se robó su cuerpo? Who opened the tomb? ¿Quién abrió la tumba? His body is gone. Su cuerpo ya no está. But hope is alive once again. Pero la esperanza está viva una vez más. After meeting with them. Después de encontrarse con ellos. After eating with them, después de comer con ellos, and showing his nail-scarred hands to over 500 people, including Thomas, y mostrarles sus manos cicatrizadas a más de 50 personas, incluyendo a Tomás. I'm here to tell you one thing. Estoy aquí para decirte una cosa. History, la historia, can only confirm and shout one truth today. Solo puede confirmar y gritar una verdad hoy. That truth is this. Y esa verdad es esta. The tomb is empty. La tumba está vacía. And Jesus is alive. Y Jesús está vivo. And today. Y hoy. We cling on to this truth once again. Nos agarramos de esta verdad una vez más. The good news has come. Las buenas nuevas han venido. And the new good news has spread. Y las buenas nuevas se han dispersido. And the good news is shown and preached still today. Y las buenas nuevas aún se ven y son predicadas hoy en día. Jesus Christ. Cristo Jesús. God's one and only Son. El Hijo unigénito de born Dios. Born of a virgin. Nacido de una virgen. Died on the cross. Murió en la cruz. And resurrected on the third day. Y resucitó al tercer día. That anyone and everyone that believes in him, para que todo aquel que en él cree, shall not perish, no perezca, but have everlasting life, mas tenga vida eterna. And the words of Paul are still true today. Y las palabras de Pablo aún son verdad hoy. For me to live is Christ. Para mí el vivir es Cristo. And to die, my friend. Y el morir, mi amigo. And to die, my brother and sister. Y el morir, mi hermano y hermana. Is gain. Es ganancia. So today I echo
the words of Paul once again. Así que hoy repito las palabras de Pablo una vez más. Where, O death, is your victory? Oh muerte, ¿dónde está tu and victoria? Where, O death, is your sting? Y oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesus Christ, Cristo Jesús, has shut the mouth of Satan himself. Le cerró la boca a Satanás mismo. And the demons now have to flee at the sound of his name. Y los demonios ahora tienen que huir al sonar de su nombre. And every knee will bow. Y cada rodilla and se arrodillará. Every tongue will confess. Y cada lengua confesará. That Jesus Christ, que Cristo Jesús, the Lord of lords, es Señor de señores, and the King of kings, y Rey de reyes. So today, así que hoy, I want to remind you, te quiero recordar, that he is seated on the throne. Que él está sentado en Jesus el trono. Jesus lives and reigns forevermore. Jesús vive y reina para siempre. And we are here, y nosotros estamos aquí, to declare, para continuar declarando, that there is no other name, que no hay otro nombre, on earth, en la tierra, or under the earth, o debajo de la tierra, heaven, o en los cielos, in which a man can be saved, en el cual el hombre puede ser that salvo. Name, ese nombre still has power, aún tiene poder. That name, ese nombre still echoes through the universe, aún se escucha por el universo. That name, ese nombre heals cancer, ha sanado el cáncer. That name, ese nombre restores marriages, restaura matrimonios. That name, ese nombre turns the heart, cambia el corazón, of the son to the father, del hijo al padre, and the heart of the father to the son, y el corazón del padre al hijo. That name, ese nombre is the name that is above all names, que sobre todo nombre. So today I invite you, así que hoy te invito, if that name, si ese nombre is the banner over your heart, es la bandera de tu corazón, I want you to stand to your feet, quiero que te pongas de and pie, I want you to shout in victory, y quiero que grites en victoria. He lives, él vive, and because he lives, y porque él vive, we also live, nosotros también I vivimos. I want you to lift your hands to heaven, quiero que alces tus manos al I cielo. I want you to shout a shout of praise, y quiero que grites un grito and de I want you to give him glory, y quiero que le des gloria for what he's done, por lo que él ha hecho, and for what he will continue to do, y por lo que continuará haciendo. I don't know what situation you're in today. Yo no sé en qué situación te encuentres. I'm here to tell you, estoy aquí para decirte, alcohol is not the solution, que el alcohol no es la solución. Drugs is not the solution. Las drogas no son la solución. Illicit relationships are not the solution. Relaciones ilícitas no son la solución. Nothing can fill the void, nada puede llenar el that vacío your soul yearns for, por el cual tu alma desea. There's only one, solo hay uno, that can fill, que puede the deepest parts of your life, las partes más profundas de and tu his vida, name y su nombre. I will not be ashamed yo no to shout it, yo no me avergonzaré de gritarlo, and no one will get me to be quiet about it, y nadie me podrá callar. His name is Jesus, su nombre es Jesús, the Savior, el Salvador, the Redeemer, el Redentor, the King of Kings, Rey de Reyes. With every head bowed, con cada rostro inclinado, and every eye closed, cada ojo cerrado. I want to give you an opportunity today. Te quiero dar una oportunidad hoy. I don't know if you've been here before. Yo no sé si has estado aquí antes. I don't know if today is the first day you've come. Yo no sé si hoy es la primera vez que estás aquí. But there was so much work, pero eso, se hizo tanto trabajo, that was done to present to you, que se hizo para presentar, present to you, presentarte a ti, the greatest story we could ever tell. La historia más grande que pudiéramos contar. There is no other way. No hay ninguna otra manera. There's no other person, no hay ninguna otra persona, that can lead you to the Father except through Jesus Christ. Que te pueda llevar al Padre sino por Cristo Jesús. He himself says, él mismo dice, I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. There are not a million ways to heaven. No hay un millón de maneras al cielo. There are not 10 ways to heaven. No hay 10 caminos al cielo. I don't care what your TikTok influencer tells you. No me importa lo que te digan en TikTok. There's only one way. Solo hay un camino. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Today, hoy, I want to give you an opportunity. Te quiero dar una oportunidad. To maybe do something that you've been running away from. Para hacer algo que tal vez has estado corriendo. And to accept the salvation given to you by grace. Y aceptes la salvación que se te ha sido dada por gracia. You cannot leave the same. No te puedes ir igual. You don't have to leave the same. No te tienes que ir igual. With every eye closed and every head bowed. Con cada ojo cerrado y cada rostro inclinado. If you've never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, and you want to do it today, y lo quieres hacer hoy, I'm going to ask you to just lift your hand where you are. Te voy a pedir que levantes tu mano allí donde estás. Don't worry about who's looking or who's not looking. No te preocupes de quién está viendo o quién no está viendo. They haven't paid a price for you. Ellos no han pagado un precio por ti. The blood that was shed on the cross, la sangre que se derramó en la cruz, was shed by the perfect Lamb of God. Fue derramado por el
cordero perfecto de Dios. And he's the only one that can wash you clean. Y él es el único que te puede limpiar. My friend, I see your hand. Thank you for being courageous. Mi amigo, veo tu mano. Gracias. Is there anybody else on this side? ¿Hay alguien más? Every eye closed. Just help me for a minute. Cada ojo cerrado. Ayúdenme por un minuto. I see your hand. Veo tu mano. Anybody else? ¿Alguien más? This is the day of salvation. I see your hand. Thank you. Este es el día de salvación. Veo tu mano. I see your hand back there. Praise God. Veo tu mano allá. I see your hand on top. Glory to God. Veo tu mano allá arriba. Gloria a Dios. Pray this with me. Ora esto conmigo. This is not a magical prayer. Esta no es una oración mágica. But this is a prayer that's going to change your eternal destination. Pero es una oración que cambiará tu destino eterno. And you will not walk alone anymore. Y ya no caminarás solo. You're going to have the Holy Spirit with you. Tendrás al Espíritu Santo contigo. And you're going to have this army as you look around beside you. Y tendrás este ejército que puedes ver a tu alrededor. To walk with you. Para caminar contigo. Pray with me. Ora conmigo. Father God. Padre Dios. I thank you. Te doy gracias. For the sacrifice that you've set for me. Por el sacrificio que hiciste por mí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For shedding your blood on the cross. Por derramar tu sangre. That should have been me. Que debió de haber sido yo. But thank you for taking my place. Pero gracias por tomar mi lugar. I accept the gift of salvation. Acepto el regalo de salvación. And I pray that you would erase my past. Y oro que tú borres mi pasado. Forgive me. Perdóname. And wash me clean. Y lávame limpio. I pray, Holy Spirit, oro Espíritu Santo, that you would dwell in me. Que tú habites en mí. Take all the things out of me that do not please you. Saca todo de mí que no te place. Remove my anger. Saca mi rencor. And my anxiousness. Y mi ansioso. And give me joy. Y dame gozo. And the willingness to continue to live. Y la voluntad de querer seguir viviendo. Because from this day forward, porque de este día en adelante, I live for you. Vivo para ti. I thank you. Te doy gracias. For what you will continue to do in my life. Por lo que continuarás haciendo en mi vida. Transform me. Transfórmame. For the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. In Jesus' mighty name I pray now. Oro en el nombre de Jesús. And we say amen. Y decimos amén. Hallelujah. Hallelujah. Come on, someone give the Lord praise. Vamos, alguien dele alabanza a Dios. If you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, si tú aceptaste a Cristo Jesús, please don't leave today por favor, no te vayas without hoy. Seeing one of our leaders sin antes ver uno de nuestros or go to the Connect Center o ve al centro de conexión, so they can give you a Bible para que te puedan dar una Biblia. As you begin your new walk with the Lord. Al comenzar tu nuevo camino. If you don't have a place to go to, si no tienes un lugar a donde you don't have a church, no tienes iglesia. If you're looking for a perfect one, don't look for us. Si buscas una perfecta, no busques aquí. But if you're looking for imperfect people seeking a perfect God, pero si buscas gente imperfecta buscando un come and join us. Ven y acompáñanos. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask the pastoral team to join me up here. Voy a pedirle al equipo pastoral que me acompañe aquí arriba. We're going to go into something that we want to end today with. Vamos a entrar algo con lo, en el cual queremos terminar hoy en día. And that is partaking of the Lord's Supper, Holy Communion. Y eso es participar en la Santa Cena. This is a beautiful moment for us as believers. Este es un momento hermoso para nosotros como creyentes. What is the criteria for this? ¿Cuál es la criteria para esto? That you are a born again creation of the Holy Spirit. Que tú seas creación nacida de nuevo a través del Espíritu Santo. So when we come to the Lord, escucha, cuando venimos al Señor, well, before I say this, if you need a communion cup, please raise your hand. The ushers will go and they'll help you. I have some up here. Antes de decir eso, si alguien todavía necesita su copa para la Santa Cena, por favor levante su mano. Se les llevará una. And they'll get it to you as soon as possible. Se lo llevarán lo más pronto posible. I'm going to read for the media. I'm going to read 1 Corinthians chapter 11, verses 23 through 28. Voy a leer Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 28. We have some individuals on this side. Now the criteria is this: that you're a born again believer. Ahora esa es la criteria, que seas un creyente nacido de nuevo. Not that you be perfect. No que seas perfecto. Because none of us would ever be. Porque ninguno de nosotros somos. But you're washed by the blood of Jesus. Pero lavado por la sangre de Jesús. You've been redeemed. Has sido redimido. You made a confession of faith. Has hecho una confesión de fe. And you're part of the body of Christ. Y eres parte del cuerpo de Cristo. Then please participate with us. Entonces, por favor, participa con nosotros. Those of you that just gave your life to the Lord in this moment. Aquellos que le acaban de dar sus vidas al Señor en este momento. Participate with us. You're part of the body of Christ. Participen con nosotros. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. We do this with reverence. Hacemos esto con reverencia. And in memory. Y en memoria. Of what we're celebrating this weekend. De lo que celebramos este fin de semana. I want you all. Quiero que todos ustedes. Before we begin to partake of the communion. Antes de comenzar a participar en esta santa cena. Is that if you need to ask the Lord for forgiveness. Es que si le tienes que pedir al Señor perdón.
No better time than right now. No hay mejor momento que este. The Lord knows you. El Señor te conoce. He sees you. Él te ve. There's nothing we can hide from Him. No hay nada que podamos esconderle a Él. The beautiful thing is that the Bible says that we have an advocate in Jesus. La cosa hermosa es que la Biblia dice que tenemos un abogado que es Cristo Jesús. And I can come into the presence of God boldly, as the writer of Hebrews says. Que puede venir a la presencia de Dios como dice el escritor de Hebreo. I can boldly enter the presence of God. Puedo entrar confiadamente a la presencia de Dios. I'm going to ask you to close your eyes for a second. Te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Take a few seconds to just reflect. Toma unos segundos para reflejar. On what this weekend has meant for us as believers. En lo que este fin de semana ha significado a nosotros como creyentes. Throughout the week, a través de la semana, there's been memory of all that was done. Ha habido memoria de todo lo que fue hecho. In Jesus' last week on earth. En la última semana de Jesús en esta tierra. From washing his disciples' feet on Thursday. De lavar los pies de sus discípulos el jueves. Being betrayed that night in the Garden of Gethsemane. Ser traicionado esa misma noche en el jardín del Getsemaní. Being crucified on the cross. Ser crucificado en la cruz. His body torn into pieces. Su cuerpo inmolado en pedazos. Taken down to a tomb. Llevado a una tumba. That was sealed for man. Que fue sellada para el hombre. But today, pero hoy, that stone has been rolled away. Esa piedra ha sido removida. As pastor said, not so that Jesus could come out. Como dijo el pastor, no para que Jesús saliera de ella. But so that we could witness. Sino para que nosotros fuéramos testigos. That not even death could hold him down. Que ni la muerte lo pudo sostener. So 1 Corinthians chapter 11 verse 23 through 28. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28. The Bible says, la Biblia dice, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. You may take the body, the bread. Puedes tomar el pan. Verse 25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. You may take the cup. Puedes tomar el vaso. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death. Listen, until he comes. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. I want you to lift your hands to heaven. Quiero que alces tus manos al cielo. I want you to lift your hands to heaven. I want you to, come on, everyone in this house right now, lifting our hands to heaven. Vamos todos en esta casa, levanten sus manos al cielo. Oh Lord, we're grateful. Señor, estamos agradecidos. We're so grateful. Estamos tan agradecidos. Thank you for taking my place. Gracias por tomar mi lugar. On that cross. En esa cruz. For because of that. Gracias debido a eso. I can proclaim what the prophet Isaiah says. Puedo proclamar lo que dijo el profeta Isaías. By your stripes I am healed. Por tus llagas he sido sanado. And your wounds. Y tus heridas have made a way for me.
Han abierto un camino para mí. To be restored. Para ser restaurado. Through your blood. A través de tu sangre. We have been made new creations. Hemos sido hechos nuevas criaturas. By the power of the cross. Por la el poder de la cruz. And the power of the resurrection. Y el poder de la resurrección. And so, Lord, we thank you. Y Señor, te damos gracias. Not only for what you have done. No solo por lo que has hecho. But for what you are doing now. Sino por lo que haces ahora. The church is not dead. La iglesia no está muerta. The church is alive. La iglesia está viva. I don't care what the government says. No me importa lo que diga el gobierno. The gates of hell, las puertas del Hades, will not prevail. No prevalecerá against the church, contra la iglesia, against the people of God, contra el pueblo de Dios. And I praise you, y te alabo, because we are not finished yet, porque aún no hemos terminado. We still look up to the heavens, aún vemos a los cielos, because you are coming back, porque tú regresarás, and we're waiting for that day. Y esperamos ese día. Thank you for what you've done. Gracias por lo que has hecho. Thank you for what you're doing. Gracias por lo que estás haciendo. And we give you glory for what's to come. Y te damos gloria por lo que está por venir. We lift our hands in the sanctuary. Levantamos nuestras manos en el santuario. To give you glory. Para darte gloria. To say there is no one like you. Para decir que no hay nadie to como tú. To say that you have triumphed over death. Para decir que has triunfado sobre la muerte. Oh death, where is your victory? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? And death, where is your sting? Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? We have been raised to life. Hemos sido levantados by a la vida. By the power of Jesus. Por el poder de Cristo Jesús. I want you now. Quiero que ahora. To clap like you've never clapped before. Aplaudas como nunca antes. To lift a shout like you've never shouted before. Que levantes un grito como nunca antes. As we sing together. Hallelujah. Hallelujah. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Dar un grito de alabanza a Jesús. Yeah. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste. Tú eres el rey. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria. Hijo de Dios, tú eres por mí.
Hola, estamos muy contentos de que hayas venido a la iglesia. Nuestro deseo es que la palabra de Dios habló a tu vida en el servicio de hoy. Si aceptaste a Jesús como Salvador de tu vida, queremos darte la bienvenida a la familia de creyentes. Lucas 15:7 nos dice que hay una celebración grande en el cielo para ti. Queremos guiarte en los próximos pasos de tu caminar con Jesús. Por favor, de llenar el formulario Hecho Nuevo. El enlace está en nuestro título y en nuestro sitio de web. Dios los bendiga y una vez más, bienvenidos a la familia. Gracias por acompañarnos hoy en línea. Tuvimos un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Y bueno, aquí en Calvario, nosotros creemos mucho en la generosidad. Tenemos un privilegio enorme de poder contribuir y asociarnos con el reino de Dios a través de Calvary. Si usted gusta aportar o asociarse con nosotros, por favor, bueno, comuníquese de una manera u otra. Tenemos nuestro sitio de web y también ese número de texto donde usted puede ir a un enlace donde usted también puede contribuir y ser partícipe de lo que Dios está haciendo aquí en CCC. Les amamos y una vez más, gracias por acompañarnos.